Altruismo, solidaridad y apoyo al prójimo son valores que caracterizaron la infancia de Julia Carabias Lillo, virtudes que han caracterizado su quehacer profesional y la han ubicado como una de las biólogas más sobresalientes de México. Su convicción por ayudar a la sociedad de manera desinteresada la llevó a estudiar biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también realizó la maestría en Ciencias Biológicas y donde se ha desempeñado como docente. La maestra Carabias ha dedicado su vida y esfuerzos al cuidado del medio ambiente, centrando su trabajo de investigación en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, cambio global, pobreza y política ambiental. Su actitud siempre altruista la motivaron a trabajar estrechamente con comunidades indígenas, promoviendo el Programa de Manejo Integral de Recursos Naturales, un proyecto encaminado a resolver la problemática alimentaria y de la producción rural en la montaña de Guerrero. Entonces esos son los primeros esbozos que en México empezamos a hacer para llamar la atención del manejo de los recursos naturales por las comunidades campesinas, particularmente las indígenas, que con esa riqueza natural pueden hacer un mejor uso de sus recursos, no deteriorarlos y mejorar sus condiciones de vida. Esa era una idea que tuvimos desde estos fines de los años 70, inicio de los 80. En 1994 presidió la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP, impulsando las primeras estrategias en materia de conservación y estableciendo diversos programas. Yo no quería ni dejar los sitios de trabajo, ni siquiera temporalmente a la UNAM, pero también era una oportunidad de que eso que habíamos abierto ya en la universidad en materia del manejo de los recursos naturales pudiera traducirse a un nivel nacional para aplicarse a través de distintos instrumentos. Sus trabajos en la Selva Lacandona en el estado de Chiapas iniciaron en 2003, en donde ha colaborado hasta la fecha fomentando proyectos sustentables enfocados a evitar la deforestación y contribuyendo a la conservación de las áreas naturales protegidas. Es un sitio en donde hay la mayor biodiversidad, una superficie enorme conservada, muchos conflictos sociales, conflictos interétnicos, conflictos de invasiones, conflictos incluso de grandes ilícitos que se presentan en la zona. A lo largo de su carrera profesional, ha colaborado en la vinculación del conocimiento científico. De 1977 a la fecha, ha impartido cursos de manera ininterrumpida en la Facultad de Ciencias. Además, ha promovido entre decenas de estudiantes el estudio e investigación de las áreas de manejo de recursos naturales y educación ambiental. Ha sido multipremiada por su quehacer científico, académico y social. Cuenta con la publicación de alrededor de 170 artículos periodísticos y ha participado en diversos programas de radio y televisión. Bueno, yo creo que México logró en este periodo de 25 años que estoy narrando pasar de una ausencia y omisión legal e institucional a tener instituciones fuertes, una legislación fuerte, muchas políticas y en su momento incrementó mucho los recursos naturales. Fue una cuestión hacia la alza. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Yo creo que la atención hacia el tema del medio ambiente perdió fuerza al más alto nivel. Desde 2013 ha participado en la consolidación del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad con apoyo de la UNAM, el CONACYT y el Gobierno de Tabasco. Recientemente ingresó a el Colegio Nacional. La universidad para mí es el sitio en donde se está gestando un cambio. Y soy optimista, a pesar de que estudio el deterioro, soy optimista de que sí hay opciones, porque tengo el pulso de los estudiantes y sé que ellos vienen con mucha energía. Por su trayectoria y convicción para la conservación del medio ambiente y su ayuda humanitaria hacia comunidades indígenas y desprotegidas, la maestra Julia Carabias Lillo es candidata a recibir el grado de doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.